obviamente sus preguntas. Vamos a hacer así al toque nomás, un ping-pong pequeño. TV Dash te manda, quiere que les mande saludos y pregunta, ¿Chuti o asesino? TV Dash. Así acá también lo estoy viendo. TV Dash, un saludo. A ver, Chuti o asesino, ya que les pomaste como 40.000 veces, te lo voy a responder. Yo creo que, la verdad, Chuti. Porque como que mi estilo se apega un poco más al, digamos que al de él, ¿no? Porque yo empecé escuchando a Chester, y Chester bateaba con Chuti, con toda esa gente, Scone, en esos tiempos. Creo que Chuti me gusta más porque tiene un poquito más de estilo, aunque ellos son un... Sí, son. ¿A qué batallador nunca le has ganado, Niora? Nunca le he ganado, que nunca le he ganado. Sí, que nunca le hayas ganado y que hayas participado. A Dikai, porque nunca has batallado conmigo. No, pues alguien que haya batallado y de verdad nunca le haya ganado. Ah, el único batallador al que hasta ahora no le he ganado es a Strike. Ahora que me acuerdo, siempre me lo recuerda, siempre que nos vemos me lo recuerda. Creo que me tiene 2-3-0. Ah, su bien. Pero ya pues... algún día lo voy a ganar y lo voy a ganar, que va una violación que va a valer por 3. Live28 nos pregunta, danos tus candidatos para FMS, un top de 5, a ver. Ay, yo soy malo para eso, porque a mí la forma de rapear de todos me gusta y pienso que todos son buenos, pero ya se sabe, supuestamente quieren estar Jace, Stick, Necros, Choque, Ghost, Jota, yo. No, ahí lo sigue, va. Manuel Vidal pregunta, ¿Necros o Jace? ¿Necros o Jace? Sí. Yo creo que Necros. Necros es como que más estilo y Jace es más duro y más escenario, pero me quedo con Necros porque Necros tiene, creo que ese poquitito que le falta a Jace para hacer un chucha. Mira, acá tenemos otra pregunta súper interesante que es de Alejo Play. ¿Cómo practico para ser buen freestyler? Así unos tips al toque. Ya, mira, unos tips al toque. Agarra papaya, agarra mango, mézclalo y tómate. No, mentira. Ya, un tip al toque sería leer. Mucha gente dice que leer, aunque yo no leo mucho. Antes leía mucho, pero ahora ya no sé por qué no. Y leer, practicar, rapear en todos lados. Estás cocinando, rapea. Estás en el baño, rapea. Estás tomando tu micro para ir a tu universidad, rapea. Freestylea con las cosas que ves. No sé, rapeala a tu mamá, a tu papá, a tu perro, a tu hermano, a todos. Pero rapea y se te va a hacer costumbre. Así es. Alex Andrade Tito nos pregunta, ¿sectas que reciclaste con Necros? creo que reciclé la de 10.000 drogadictos, ¿no? Luego otra, creo que no. Pero bueno, una con otra, pensé, ¿no? A ver, yo conozco mucha gente. El rap me ha hecho conocer demasiada gente. Y he conocido gente que es muy buena, pero que no es vista. Que nadie nos conoce. Entonces... por eso yo abrí un estudio de grabación, pensando antes de mí en la gente que nadie conoce. También en la gente con la que yo paraba, gente que de mi barrio o de mi distrito que tiene mucho talento, pero nadie los conoce, pero yo sí. Entonces lo que yo hice es sacar el estudio para apoyarlos a ellos. El mayor sueño es llegar a ser grande, pero grande para todos, para repartir para todos. Llevarme a todos arriba y hacer que el rap peruano y la movida y la escena peruana crezca y esté al nivel de los demás países. Ese es mi sueño. Y ganar dinero para comprarle una casa a mamá, una casa a papá. Ya sabes lo que todo muchacho quiere. Claro. Por supuesto.